noche valen aproximadamente como 100,000 pesos. O sea, sospechale a alguien. Ahora nos vamos a revisar la cámara del edificio a ver qué podemos trabajar. Un llamado de asusté al Ministerio Público, a la policía. Que comiencen a hacer su trabajo, porque muchos hacen el trabajo también, la policía, varias veces lo sueltan allí, y que comience el Ministerio también a hacer su trabajo para que nosotros los que vivimos trabajando, los emprendedores, que tratamos de sacar gente que está en la calle también, llevándolos a trabajar, que ese es nuestro slogan. Llevar nuestra gente a trabajar y avanzar, que el Ministerio Público haga su trabajo para que nos ayude a que tenemos una sociedad sana. Porque se llama el taller. Taller de Herrería Gino, porque era antiguo taller de Herrería Guichardo. ¿Dónde está ubicado? Calle B número 10, en Sánchez 27 de febrero. ¿El nombre suyo? Virginio Rodríguez. ¿Entonces de cuánto está valorado el robo? El día anoche aproximadamente unos 100,000 pesos. ¿Qué te llevaron más? Se llevaron muchas cantidades de perfiles, muchas cantidades de barra, planchuela y todo ese tipo de material de herrería. ¿Cómo acabamos? No sabemos la hora. Estamos revisando para ver la cámara del edificio, a ver qué podemos hacer ahí, a ver si. ¿Cómo son los robos de esa semana? No le sé decir, pues sé que a mí se me han entrado más de 5 veces. Sí, o sea, sí. Más de 5 veces se me han entrado al taller. Sí. ¿Cómo te lo Virginio Rodríguez.